Te ofrezco la palabra a don Pepe Aut, hasta por 5 minutos, y luego a don Camilo Morán. Gracias, presidente. A todos probablemente nos habría gustado y habríamos preferido estar discutiendo aquí cómo garantizar, cómo ampliar la rigurosidad de los protocolos, el tiempo de votación, los días de votación eventualmente, en lugar de estar discutiendo la prórroga. Pero luego de la opinión del Colegio Médico, del Consejo Consultivo, de la propia ciudadanía, cuya percepción de riesgo de contagio ha aumentado de manera vertiginosa, estamos obligados a escuchar y a prorrogar, a anteponer la vida y la salud a las complicaciones políticas que genera naturalmente una prórroga electoral. A mí me parece bien las soluciones establecidas en materia de fechas al 15 y 16 de mayo exactamente con el mismo padrón, porque si no se habría generado la inseguridad respecto de la certeza del padrón ya auditado, ya publicado, ya reclamado. Me parece bien también que se haya cumplido con la ley, de manera que la segunda vuelta de gobernadores regionales ocurre, como dice la ley, 4 domingos después de la primera vuelta y no como lo planteaba el proyecto del gobierno, intentando mezclar 2 elecciones que son de naturaleza completamente distinta, llevando la segunda vuelta de gobernadores a la primaria presidencial. También vamos a apoyar la modificación que desacopla el proceso de primaria presidencial de las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. De manera que se inicia, es decir, se suscriben los pactos y se inscriben los candidatos a las primarias presidenciales después de la elección del 15 y 16 de mayo, de manera que en lugar del 4 de julio, la primaria presidencial en la que esperamos participe la mayor cantidad de chilenos va a ocurrir el 18 de julio. Y por supuesto, permaneció inalterada la fecha que esperan todos los chilenos para elegir a quién, a ella o a él, que va a conducir los destinos de la patria en un nuevo ciclo político para aplicar los cambios que la Convención Constitucional va a definir, porque me imagino que si hay una nueva Constitución, la ciudadanía mayoritariamente va a elegir a la persona más apropiada para el nuevo ciclo de la política chilena. Yo sé que hubo y hay una discusión intensa respecto de las campañas, de a quién beneficiaría la extensión del tiempo de campaña. Francamente, creo que todos debemos reconocer que el tiempo de campaña estipulado en la ley está pensado para condiciones normales. Y cualquiera de nosotros que ha hecho siquiera asomo en las campañas sabe que las actividades que han podido realizar los candidatos durante los meses legales de campaña son infinitamente menos de lo que normalmente se podía hacer sin la pandemia. Y en consecuencia, jugar al 1, 2, 3 momia es decir, a la parálisis total de las actividades de difusión de un candidato, de entrega de folletos de un candidato, de puerta a puerta de un candidato o candidata, a mí me parece un exceso. Por supuesto, me parece razonable que se limite la influencia del dinero suspendiendo completamente la publicidad radial, eventualmente la publicidad pagada por redes sociales, pero no me parece razonable que se obligue a suspender las visitas de los candidatos, los recorridos, las entregas de folletos a la gente, la presencia callejera. Las elecciones necesitan ambiente de campaña para que haya participación masiva. Y la participación masiva el próximo 15, 16 de mayo debe ser garantizada. Y debe ser garantizada modificando los criterios sanitarios, invirtiendo de manera más eficaz los recursos en la gente para que cumplan efectivamente y eventualmente modificando
las condiciones de la votación del 15 y 16 de mayo, pero no podemos suspender el ejercicio de la democracia por segunda vez y, por lo tanto, el gobierno es responsable de hacer las cosas que sean necesarias para que ocurra esa elección.